suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Robert Lewandowski. Como sabemos, el crack polaco ha vuelto a estar a gran nivel. El otro día, en el partido contra Atlético de Madrid, fue MVP, el mejor del partido, con ese golazo, dos asistencias. Ya lleva 13 goles en la liga, a tan solo 3 goles de Bellingham. Y eso sí, el máximo asistente, con 8 asistencias. Y como sabemos, pues cada día sale una noticia sobre Robert Lewandowski. La última, el interés del Atlético de Madrid en ficharlo la próxima temporada. De hecho, ofrecen como trueque a João Félix para fichar al delantero polaco. Y nuestro Barcelona, pues no cierra la puerta a una posible venta del delantero polaco en verano. Pues bien, en uno de los últimos vídeos que he publicado sobre Robert Lewandowski, pues simplemente he dado mi opinión y he dicho, pues el Barça lo tiene que vender. Y naturalmente, argumenté por qué el Barça lo debe traspasar en el próximo mercado veraniego. Y ha entrado, pues, varios supuestos culés a echarme el hate, a echarme mierda, de que los comentarios de ese vídeo, que tú no eres culé, que eres madridista, cómo puedes vender a Lewandowski, Lewandowski no se toca, no sé qué, no sé cuál, dejo de seguirte, ta 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 y ta ta ta. Vamos a ver, tranquilidad, tranquilidad. Primero, hay que ser del Barça. Y ser del Barça significa que el interés del Barça debe ser por encima de todo, o mejor dicho, debe de estar por encima de todo y de todos. Robert Lewandowski va a cumplir 36 años en verano. Eso quiere decir que su carrera va a ir, por cuestión de edad y de lógica, en declive. El Barça ha pagado por él 60 millones de euros. Si el Barça no lo vende este verano, va a acabar yendo a Arabia Saudí y gratis. ¿Y por qué el Barça lo debe vender? Pues es simple. Cuestión de edad. Tiene 36 años. Es la última oportunidad de que el Barça le pueda sacar dinero. Para que no pierda su valor de mercado. Ya de por sí ha perdido su valor de mercado. Ya está perdiendo su valor de mercado a pesar del gran rendimiento que está teniendo en este 2024. Su ficha va en aumento. En verano va a cobrar mucho más y el Barça, como sabemos, debe seguir bajando la masa salarial. Y por último, para que el Barça pueda ir a por un crack mundial en verano, sea Haaland o Mbappé, debe vender a Robert Lewandowski. Así que si eres culé de verdad, debes poner antes el interés del Barça por encima de todo y de todos. Ahí lo dejo. Y ahora sigamos con la actualidad de nuestro Barcelona. Se confirma una brutal noticia con Frenkie de Jong. Vamos a por ello. Pues bien, Frenkie de Jong estará ante el Paris Saint-Germain. La recuperación del neerlandés va genial y estará al 100% para el partido de la ida contra el PSG. Frenkie de Jong se lesionó el pasado 3 de marzo en San Mamés contra el Athletic Club, tras un salto y una pugna con un rival. Cayó mal y se lastimó el tobillo derecho, el mismo que ya había tenido al neerlandés de baja durante un mes y medio, en el primer tercio de la temporada. El neerlandés se ha perdido desde aquel día 2 partidos de liga y 1 de la Champions League. En principio, solo se perderá 1 más, el que jugará al equipo de Xavi Hernández el sábado de la próxima semana en Montjuic contra Las Palmas. La recuperación de Frenkie de Jong va muy bien, cumpliendo plazos, y se da por segura su presencia en el partido de ida de los cuartos de final
de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, que se jugará en París el 10 de abril. Aquel día De Jong llevará más de un mes de baja, tiempo más que suficiente para recuperarse del esguince que sufrió. De hecho, desde el club apuntan que el neerlandés podía jugar antes, pero el hecho de que la semana anterior no haya partido por la final de la Copa del Rey hace que no pueda reaparecer hasta el partido contra los franceses. Eso sí, aseguran que llegará con ritmo, pues podrá llevar ya unos cuantos entrenamientos con el grupo. De Jong, como sabemos, es un jugador imprescindible para Xavi Hernández y formaría ante el equipo de Luis Enrique el centro del campo, acompañado por el danés Christensen, que tendrá superadas las molestias el tendón de Aquiles que le dejaron fuera del partido contra el Atlético de Madrid, y el Kai Gundogan. También podría jugar Fermín López si el técnico etarrasa opta por un cuarto centrocampista. Seguimos con la actualidad, en este caso deportiva del día. Canal Real Madrid ya ataca hasta sus propios árbitros madridistas de toda la vida. ¡Una locura! Vamos a por ello. Quería comentar una cosita, que estoy hondamente impresionado por el comunicado que se acaba de la Liga Profesional, el que entre otras cosas dice que la denuncia contra Martí de Benuera y los vídeos de Real Madrid Televisión, pues pretende una venta, presionar al estamento arbitral y una ventaja competitiva. Fíjate tú, en medio de que hay un equipo que ha pagado durante 17 años al segundo, al número 2 de los árbitros, el problema es el Real Madrid. Pues fíjate, la ventaja competitiva que ha conseguido el Real Madrid, la verdad lo está haciendo fatal en ese aspecto el Real Madrid. Pues fíjate, es que, por ejemplo, el gran rival, el Barcelona, lleva 29 jornadas sin un penalti en contra. 29, no está mal. Al Real Madrid no le han expulsado todavía a ningún jugador rival, pese a que es el equipo que más faltas hace en todo el campeonato. En Europa, los equipos que tienen peor baremo de expulsiones a favor y en contra es Unión Berlín con menos 5, el Verona con menos 4, Udinese con menos 4. ¿Quién tiene también menos 4? El Real Madrid, fíjate tú qué cosas. Eso de la ventaja competitiva, en el siglo XXI, también te digo, el Barcelona tiene más 61 en expulsiones a favor y en contra, el Real Madrid menos 4. No es que tenga Madrid más 30, por lo menos, la mitad, no, menos 4. O sea, el Madrid ha jugado más veces en inferioridad que sus rivales. Y bueno, si apuntamos también que es el equipo que más goles han anulado por el VAR, 27 de ese VAR, que según un juez ha comentado recientemente en una sentencia que se sustraen imágenes, que se sustrajeron el día del Valencia-Madrid el año pasado, pues nada, la verdad es que lo está haciendo fatal el Real Madrid. Para buscar la ventaja competitiva lo disimula muy bien. Gracias a Maquet Olari, por cierto, por los datos, que es un fenómeno. Del periodismo deportivo no he encontrado ningún dato. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, esa ventaja competitiva, vamos a ver si lo conseguimos, hombre. Bueno. Lo que tiene que hacer uno para que no le echen de ese canal Real Madrid. Qué pena. Ya sigamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Jan Laporta acaba de anunciar esta auténtica bomba sobre Kylian Mbappé. Vamos a por ello. O sea, no envidia al Madrid con Mbappé, ¿no? Para nada. Y además que, bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. ¿Tiene información, presidente? No, detecto que hay... No, pero sí que es verdad que el rumrum... No, tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio. Y además son jugadores muy marcados. Sí. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo. Es brutal lo que acaba de anunciar nuestro presi Jan Laporta. Dice primero a ver si lo fichan, a ver si lo hacen, que está por ver si lo fichan. Pero luego, si finalmente acaban fichando a Kylian Mbappé, tampoco va a cobrar el salario que ha dicho la prensa madridista que va a cobrar Kylian Mbappé. Nuestro presi insinúa claramente que Kylian Mbappé va a cobrar una cantidad de dinero tan grande que va a destrozar completamente el vestuario del club blanco. Es decir, fichaje de Kylian Mbappé puede ser una bomba en el vestuario de Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre.
y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!